Y a continuación les presentamos el resumen con los personajes que fueron noticia esta semana a través de Express News. La semana arrancó con el homenaje que le rindió el príncipe de Gales al duque de Edimburgo en nombre de la familia real. I particularly wanted to say that my father, I suppose the last 70 years, has given the most remarkable, devoted service to the Queen, to my family, and to the country, and also to the whole of the Commonwealth. And as you can imagine, my family and I miss my father enormously. He was a much loved and appreciated figure. And apart from anything else, I can imagine, and we're so deeply touched by the number of other people here and elsewhere around the world in the Commonwealth who also, I think, share our loss and our sorrow. And my dear papa was a very special person who, I think, above all else, would have been amazed by the reaction and the touching things that have been said about him. And from that point of view, we are, my family, deeply grateful for all that. It will sustain us in this particular loss and at this particularly sad time. Thank you. Thank you. Y estafadores, haciéndose pasar por contadores o miembros del gobierno para ganarse la confianza de sus víctimas, están contactando a empresas británicas, entre ellas algunas de propiedad de hispanos. Tenga en cuenta que esta información puede evitar que usted sea víctima de estafa. Hablamos con Catalina Cardona, ella es la Office Manager de Leños y Carbón, y habló al respecto de esta situación. Inicialmente preguntan que si se encuentra la manager o el manager, y luego lo que hacen es decir: ustedes están esperando un paquete, por favor, tome nota de esta información porque hay que pagar un impuesto adicional o hay que pagar alguna cosa adicional, entonces, o si no, no lo van a recibir, usted lo están esperando. Entonces, bueno, digamos que en las oportunidades que hemos recibido estas llamadas, inicialmente cuando ya caemos en cuenta que está pasando y la persona percibe eso, nos cuelga. Entonces, básicamente lo que dicen es: tome nota de esta cuenta donde hay que pagar para que hagan el depósito del paquete que está pendiente, pero tampoco informan cuál es el paquete que es o el sobre que es, y dicen que es del contador. O sea, en las varias llamadas que recibimos era básicamente eso, buscando que pagáramos lo que hacía falta para que nos pudiera llegar el supuesto paquete que estábamos esperando. Obviamente nosotros, ¿qué hicimos? Pues tratamos de hacerle seguimiento. La persona, al verse ya persuadida, nos cuelga el teléfono. Tomamos nota del teléfono porque nuestro teléfono tiene identificador, intentamos llamar y los números son números que o son públicos o que no se puede hacer la devolución pues de la llamada. A mí me suena pues como caída. Obviamente, como no ha llegado el punto a la estafa o que hayan logrado pues hacer nada, pues no tenemos como, digamos, que reportar eso a la policía, pero sí queremos hacer una alerta porque llaman y preguntan: ¿es el restaurante tal? Sí, ah, bueno, ustedes están esperando un paquete, esto. Entonces buscan, es como persuadir a la persona para que no, para que les hagan una consignación, un depósito de lo que hay pendiente para recibir. Importante tener en cuenta estas recomendaciones que hizo Catalina Cardona. Iván Romero Martínez, embajador de Honduras en el Reino Unido, conocido como el decano de los embajadores de Latinoamérica, habló del príncipe Felipe y su interés con Latinoamérica. En su entrevista esta semana, mencionó un detalle desconocido en ese momento: el Land Rover que diseñó el príncipe Felipe, que está en este momento listo para trasladar el féretro de su majestad mañana en su entierro. Él mismo lo diseñó y en una conversación que tuvo con el embajador Iván Romero Martínez le dio detalles al respecto. Yo creo que el legado más importante que nos deja para América Latina y para el mundo entero, el interés por la naturaleza. Él organizó
varios eventos, dirige varias fundaciones y sobre todo en el Foro Mundial para la Naturaleza. Yo recuerdo haber estado en el Palacio de Buckingham cuando había unas homenajes a grandes dirigentes de América Latina, preservadores del medio ambiente. Era un tema que lo apasionaba. Tenía curiosidad por cosas nuevas. Tan es así, pues, que su entierro va a ser en un Land Rover que él diseñó personalmente. Muchas curiosidades que a veces para todos nosotros nos pasaban desapercibidos. Tenía una visión de la historia, un hombre que participó y viajó por todo el mundo, tiene una concepción clara del mundo y en su forma simpática de ser decía muchas verdades que nos quedaban repercutiendo en nuestra mente y nuestros corazones. ¿Cuál será ahora nuestra función de los que aún todavía estamos en este vergel terrenal? Pues recuperar algunos de los principios y de las enseñanzas del príncipe, sobre todo los temas de la caridad y del interés por el ser común, la dignidad humana. Y Carmen Pascual, voluntaria de la organización Settle, habló sobre la situación de las familias que no han podido sacar el pasaporte para tramitar el nuevo estado tras el Brexit. Pues especialmente el consulado de Londres ha tenido un colapso en cuanto a la tramitación de los pasaportes y en especial o en particular se ha dado el caso con los niños nacidos en los últimos meses, a finales del 2020 o en este año, en el 2021, que obviamente muchos de ellos no disponen de ningún documento de identificación y por lo tanto no pueden tramitar el settle o el pre-settle de acuerdo con el estatus que tengan sus padres. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con el consulado porque nos llegaban, bueno, además de colaborar como voluntaria de settle, también he estado hoy en un grupo que se presentan a las elecciones a los CRES, a los consejos de residentes y como tuvimos conversaciones en ese sentido también con el consulado, pues les planteamos esas preocupaciones que nos estaban llegando de muchos padres que tenían a los niños indocumentados y que ven que se acerca la fecha del 30 de junio y al no tener un pasaporte no pueden tramitar el settle o el pre-settle para ellos. Con lo cual, lo que ha hecho el consulado de Londres es que ha habilitado, supongo que también estáis al corriente de que se habilitó desde finales de febrero, un horario más amplio y ahora el sistema de citas anterior, que eran el día 1 y 15 de cada mes, eso se suprimió y ahora contactan directamente por email a las personas que están inscritas. Por eso es tan importante estar inscrito en el consulado, porque les contactan vía email para que ellos puedan acceder a la aplicación de citas y puedan coger la cita. Y Adela Belechova, profesora de English for Actions, anunció la campaña que realizan para hacer más accesible la enseñanza del idioma en las comunidades con menores recursos. Nosotros somos una ONG basada en Londres y nosotros damos clases de inglés gratis a los migrantes, a los refugiados y a la gente que está solicitando asilo. Y antes de la pandemia estuvimos trabajando en 7 barrios de Londres. De momento todas nuestras clases están online. Tenemos más o menos 30 clases. Y como Londres puede ser una ciudad bastante desigual, es importante para nosotros usar una metodología participativa en nuestras clases. Esto quiere decir que no tenemos un currículo como fijo, pero las clases tienen como su enfoque las personas que están en la clase y hacemos actividades para conocerse bien y también hablamos sobre los problemas que tienen las personas, por ejemplo, los problemas sobre vivienda o los derechos de los migrantes y también sobre el acceso a las clases de inglés y
La campaña Love Isol es un ejemplo del trabajo que estamos haciendo.